su nombre? Tomás Enrique Hospital. Tomás, la fórmula del Mavi Ceibano, ¿cuál es? Es una fórmula familiar. Sí, señor. Y realmente la familia que lo sabe. ¿Desde cuándo está funcionando la empresa? Desde 1883. 126 años, 27. ¿A qué usted cree que se deba la fama de este Mavi? A su calidad. Muy bueno, muy refrescante. Se ha mantenido por generaciones. Por generaciones. ¿A quién se le ocurrió la idea inicial? Se llama Tomás Otto Drake, de origen holandés. Esos equipos de producción del Mavi, tengo entendido que también servían para generar electricidad. Aquí en el Ceibo. En el Ceibo. Ese motor que usted ve ahí, ese motor le daba luz a la población del Ceibo. De los años 50 para acá. Se le vendía la luz al ayuntamiento. El ayuntamiento cobraba. Hágale una invitación a la gente que venga al Ceibo a beber precisamente Mavi Ceibano. Bueno, estamos aquí invitándole con mucho gusto a que venga a disfrutar del famoso Mavi Champán Ceibano. Esperamos tenerlo por acá. ¿Quiénes quedan realmente? ¿Quiénes quedan de la familia y que han continuado realmente con esta producción? Bueno, está el señor Ovidio Otto, que es el representante. Y están los hermanos y familiares de los Jerónimo, Otto. Veo la foto de Cesarín Jerónimo allá atrás. Sí, porque él es de los dueños, el padre, uno de los dueños. ¿Qué cantidad más o menos se produce y se vende acá diario? No, eso es poca cantidad, unos 15, 20 cajas, pues es poca la cantidad que se produce. ¿La fábrica tiene qué capacidad de producción? Eso es 20, 25, 20 a 30 cajas más o menos promedio. ¿Al día? Al día. Porque es de poca capacidad. ¿De dónde vienen los consumidores del Mavi Ceibano concretamente? Bueno, de aquí, del Ceibo y de distintas partes del país. De distintos lugares del país. ¿La calidad se ha mantenido invariable o ustedes han hecho algún tipo de modificación? Es igual, lo que pasa es que a veces está más suave por el tiempo, pero si usted lo lleva y le deja más tiempo, se va añejando más con el tiempo. La materia prima del Mavi Ceibano, ¿cuál es fundamentalmente? Bebuco indio. ¿Y de dónde consiguen ese tipo de material acá en el Ceibo? En la finca. Hay muchos, en todas las fincas de aquí hay. Silvestre. ¿Y más o menos qué cantidad de personas viven de la fabricación del Mavi Ceibano acá? ¿Empleados, te dijo? Sí. Bueno, aquí hay 7 empleados. O sea que 7 familias comen de acá. Cuéntenos algo de este monumento que está acá, el monumento al Mavi Ceibano, aquí en la entrada del Ceibo. Ese monumento es con relación a la familia del Mavi. Señor, a Tomás Otto Duvergé, que fue uno de los pioneros fundadores de aquí del adelanto del Ceibo. ¿De quién fue la idea del monumento? Eso fue la sindicatura. La sindicatura. Y veo que se conserva muy bonito, ¿no? Oh, sí, porque él estaba, entonces lo remodelaron de nuevo. Y eso fue en el 82. Pero esta gestión ahora del ayuntamiento la remodeló. ¿Se siente la familia del señor Otto realmente complacida con el reconocimiento que se le ha hecho al Mavi Ceibano y a su labor productiva, ¿no? Oh, sí, señor, porque imagínense, tenemos 126 años en esta faena y es un orgullo para nosotros brindarle a la población y a la gente del interior el disfrute del Mavi Ceibano.